Fred P. Radio, this is Chiara Nicoletti from the Venice International Film Festival. I'm with Javier Bardem, Penelope Cruz, Fernando León de Aranoa, director, actor in Loving Pablo. Welcome. Thank you. Fernando, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué decidiste tratar de Pablo Escobar con una mirada diferente? Bueno, yo creo que hay dos razones en eso, ¿no? Y las dos comienzan hace bastante tiempo. Hace ya más de 10-12 años empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una historia sobre Pablo Escobar, y es cuando yo empiezo a leer sobre el tema, a hacer mucho research, a leer muchos puntos de vista distintos, libros, pero también muchos artículos de la época, incluso archivos desclasificados de la DEA, del FBI, de la Embajada Norteamericana de la época en Colombia. Y hay un... Bueno, es verdad que ya desde ese momento siento que la historia es muy interesante por... Primero por su magnitud, ¿no? Por la enorme escala, por lo que supuso esos 10 años de cómo la figura de Pablo Escobar influyó en la vida de Colombia realmente, ¿no? Y también hay, por mi parte, un interés enorme creo que en cualquier creador, ¿no? En desentrañar cómo funciona una mente criminal, ¿no? Y en este caso, si hablamos de la de Pablo Escobar, es posiblemente una de las mentes criminales más inspiradas de la historia del siglo pasado, ¿no? De la historia criminal del siglo pasado. Y el otro elemento que creo que nos hace definitivamente lanzarnos a contar esta historia es encontrar a la voz, ¿no? Para contar la historia de Pablo Escobar, que es encontrar la voz de Virginia Vallejo. Decidir que ella es el narrador de esta historia y adaptar un libro suyo para contar la historia, ¿no? de Pablo Escobar. Creo que eso también hace que la aproximación al personaje sea distinta, ¿no? Y pueda ser hecha muy desde la distancia corta, que es quizá lo que más nos interesaba, ¿no? ¿Qué sabías de Virginia Vallejo y por qué aceptaste de hacer este papel? Bueno, por trabajar con ellos, por supuesto, pero también sabía algo sobre Virginia, pero cuando empecé a preparar me di cuenta de que era un lujo tener tanta documentación sobre ella, tantas horas y horas donde ella es entrevistada o donde ella entrevista a alguien. Era una periodista muy respetada en Colombia durante muchos años y tenía mucho material aparte del libro. Entonces, preferí ir por ese camino en vez de reunirme con ella para hacer, pues luego necesitar una libertad, ¿no? Para hacer mi propia creación de este personaje, de quién es esta mujer y que tenga su esencia, pero tampoco intentar hacerla a ella, ¿no? Es otra cosa. Javier, tú, Pablo Escobar, es lo que es lo que ve Virginia para ti. Sí. Sí, es la oportunidad de trabajar un personaje desde los ojos de una narración que lo ve desde la distancia y también desde lo más cercano, porque son amantes. Creo que nos dio la libertad de contar esta historia desde otro sitio y también a ver algunos aspectos de este Pablo que a lo mejor no se han visto antes. ¿Y fue difícil trabajar en inglés y por qué decidiste eso, para que el lenguaje fuese más universal? Bueno, tiene que ver con la producción, es algo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Como hay una especie de techo en el mercado según el cual a partir de una determinada cifra en el presupuesto es complicado producirla en otro idioma que no sea el inglés, lo cual es algo que hay que lamentar y que hay que cambiar seguramente, ¿no? Y al mismo tiempo es una decisión con la que, una vez tomada, nos sentimos cómodos, yo creo, y además hubo ahí un intento, y creo que está en la película, de trabajar, aparte de con Penélope y con Javier, con actores colombianos para el resto del reparto, y que todos ellos compartieran el acento colombiano en la película, ¿no? Es decir, es un inglés, por decirlo así, latinizado, con un fuerte acento colombiano, que yo creo que al espectador le recuerda permanentemente dónde sucede la historia que se está contando, ¿no? que es en Colombia. ¿Quieres añadir algo? Sí. Bueno, creo que ha respondido muy bien, Fernando. Creo que, como dice él, una vez que se decidió hacer en inglés porque por temas de presupuesto era difícil financiarla en español, lo cual, como dice él, creo que es algo que debemos cambiar. Nos sentimos capaces, cómodos, y también nos apetecía el reto de hacer una película que traspase el lenguaje para llegar a la audiencia de una manera más
más grande, es más audiencia la que va a poder consumirla por el hecho de que esté en inglés, es un hecho, nos guste o no, es un hecho. Y aún así traerles la esencia de Colombia, la esencia del acento de cada uno, su inglés no es el mismo que mi inglés, su acento no es el mismo que mi acento, y eso está muy conseguido, y creo que era un reto difícil, y se consiguió. Muchas gracias, y good luck. Gracias. Suerte. Gracias, thank you. Con Loving Pablo, and this is Chiara Nicoletti for Fred, the Festival Insider.